Electroingeniería, el compromiso de construir todos los días. ¿Cómo le va? Bienvenidos a Mundo Agro. Ya estamos comenzando aquí en la pantalla del campo a compartir lo más destacado en materia de información para el hombre de campo, que por cierto es mucha, abundante, y lo hacemos en el inicio precisamente en los corrales de la Sociedad Rural de Jesús María, donde ha trabajado Consignaciones Córdoba en lo que se ha dado en llamar el mercado concentrador de animales y de vacunos del norte de la provincia de Córdoba. Ya vamos a estar repasando lo más destacado en materia de cotizaciones. Vamos a comenzar el programa con un interesante ensayo que viene realizando el INTA Jesús María de la mano de Semilleros aquí en el norte de la provincia de Córdoba. El lugar, Campo La Florida, a pocos kilómetros de la ciudad de Jesús María, que ha mostrado, por cierto, un muy buen rendimiento de distintos materiales resistentes a las plagas y, por supuesto, también al estrés como el calórico y también la falta de humedad. Aunque en esta oportunidad hemos visto algunos lotes de estos ensayos que han tenido muy buen aporte de lluvias y también lo resistente, como ya apuntábamos, en cuanto al material genético utilizado, que ha dado como resultado muy buenos, muy buenas plantas en cuanto al desarrollo de maíz y, por supuesto, ni le hablo de lo que ha sido el producto final que pudieron algunos técnicos del INTA Jesús María ante nuestros ojos y nuestra mirada atenta levantar para las pruebas de rendimiento. Bueno, en la nota con el ingeniero agrónomo León Murúa vamos a repasar precisamente el resultado de este ensayo que todavía está vigente con plantas de maíz implantadas en el tiempo muy temprano, por supuesto, que han sido en parte beneficiadas con algunas lluvias. La nota con el ingeniero agrónomo León Murúa. Cooperativa Agrícola de Monte Maíz Limitada. 60 años avanzando. Quiero León Murúa, ¿por qué no nos comenta los detalles más sobresalientes de este ensayo en maíz que han realizado en Campo La Florida? Bueno, este forma parte de toda la red de ensayos que llevamos desde el INTA de Jesús María desde hace varios años. Específicamente este que está aquí en las puertas de Jesús María, en Estancia de la Florida, fue el primero que se sembró mitad de noviembre. Y en este momento lo podemos ver, como hay algunas imágenes, que está ya en choclo, digamos, justo listo como para, si alguien tiene ganas de comerlo, ¿no? Pero es un estado en el cual la planta ha tenido una necesidad muy grande de humedad en este tiempo de floración y formación de grano. Y afortunadamente vienen dándose unas lluvias muy puntuales y de, no es mucho volumen, pero sí de muy buena, muy oportunas. Entonces esto nos permite presagiar que este puede ser uno de los mejores lotes que tengamos, al menos en lo que se está viendo hasta ahora. Son 55 materiales que estamos probando, como todos los años, probamos más o menos esa misma cantidad, años más, años menos, pero la mayoría son maíces BT, y maíces gran parte RR. Hay solo 5 o 6 maíces que no son de la tecnología RR, que se llama, que son los últimos en haber salido. Esto da al cultivo una gran seguridad, primero por el ataque de cogolleros, que prácticamente no se ha visto, y en segundo lugar la posibilidad de controlar las malezas que se puedan haber escapado a través del uso de glifosato cuando el cultivo de maíz está instalado.
Esto es una gran ventaja para los agricultores y para la agricultura en general, de contar con estos materiales que son tolerantes a insectos, a las larvas de ciertos insectos, sobre todo el cogollero y eventualmente diatrea. Y por otro lado, la tolerancia o resistencia a glifosato, que es lo que le permite al agricultor aplicar glifosato cuando el cultivo está instalado. Esto es lo que tenemos acá concretamente en Estancia Florida. Se repite lo mismo en Estancia San Martín de la familia del Prato, en la Estancia Santa... Bien para el norte, en Esquina, en departamento Río Primero, que es de la familia Serafini. Y el último que se sembró, que lo hemos sembrado junto con la cooperativa de Máximo Paz de Cañada de Luque. Ese se sembró el 20, 21, 22 de diciembre, con bastante buenas condiciones de humedad, había llovido en esos días. Después vino enero, que todos sabemos que fue bochornoso por la cantidad de días de calor insoportable y falta de agua. A pesar de eso, el cultivo se viene desenvolviendo bastante bien, y hay también con esa misma empresa, la cooperativa de Máximo Paz en Caña de Luque, un ensayo de sorgos graníferos en el cual participan bastantes empresas. Nosotros pensábamos que iban a participar pocos, pero han participado mucho, y eso lo lleva el ingeniero Candela, ese ensayo. Así que la campaña, por lo que se ve hasta ahora, digamos, viene siendo posiblemente no tan a tiempo las lluvias, pero no al punto de haber lotes perdidos, por ejemplo. Yo, en lo que veo del norte de Córdoba, no hay lotes perdidos. Algunos están manchoneados porque el sol y la sequía los ajustó un poco, y están manchoneados así por altura, pero nunca a decir que se han perdido lotes. En líneas generales, de regulares a buenos, y en algunos casos, como se está viendo, muy bueno. Yo eliminaría la palabra regular. Sí. Medios, digamos. Sí. Los maíces este año y la soja también bastante buenas, ¿no? En general, pero el maíz, siendo un cultivo tan exigente en cuanto a la oportunidad de las lluvias, me refiero específicamente al maíz, no hay lotes regulares que uno diga, y esto es un medio pelo. No, son de buenos a muy buenos. Hasta ahora, si las lluvias continúan, como dicen todos los pronosticadores meteorológicos, va a continuar en febrero, en marzo, en abril, de manera que para todos aquellos que están, como en este caso, en choclo, o para aquellos que están más jóvenes, que recién se han sembrado hace 15, 20 días, un mes, que están en estado vegetativo, todas estas lluvias van a ser muy favorables. Y en líneas generales, para remarcar que entonces aquí en estos campos que usted comentaba en el norte de la provincia de Córdoba han sido mejores que en otros sectores de la provincia donde la queja por la falta de agua ha sido llamativa, por ejemplo en el sur. Sí, no he andado, no conozco mucho. No sé, se escucha sí que hay lugares donde ha faltado el agua, los suelos son un poco más medanosos. Yo le puedo decir lo que vemos acá, modestamente. Ya lo ve usted. Contento. Bueno, lo último, ¿irá a pasar cada uno de estos especímenes la prueba de la olla? Eso lo vamos a someter en el mediodía de hoy. Y lo podemos comentar en el próximo encuentro. Totalmente. Claro. Gracias, ingeniero. Muy amable. Y ahora nos vamos a la pausa. En instantes nada más vamos a estar repasando otras cuestiones que tienen que ver con la visita que han realizado profesionales a los Estados Unidos para observar el funcionamiento del USDA. Una nota realmente interesante que vamos a compartir con la ingeniera agrónoma Silvina Fian. La pausa, ya seguimos con más Mundo Agro.